Uno lamenta tener que hacer una suspensión de 48 horas, pero hemos estado desde el año pasado reclamando viejas necesidades. No estamos reclamando nada que nos coloquen como malintencionado han expresado hacia los profesores. Lo que estamos reclamando es que terminen las obras, que le den los recursos a las escuelas que no llegan, que paguen a los trabajadores que hicieron la pintura, el mantenimiento ahora en la jornada de verano, que con bombos y platillos anunciaron que estaban los recursos, pero los mismos no han llegado. Parece ser que viene en una tortuga de las de vieja, una tortuga bien gigante que no puede recorrer de Santo Domingo acá. Y como hay una revolución tecnológica, esta revolución educativa parece ser que los sistemas no llegan. En tal virtud, nosotros rechazamos los argumentos que desde la dirección regional se están lanzando, diciendo que nosotros cambiamos a cada rato los argumentos. Nosotros somos específicos, tenemos honorabilidad, hemos sido muy responsables y podemos señalar, distinto a lo que ha dicho la señora directora regional, que en la Flery de Hernández no están haciendo nada, que en el cruce de los Basilios hay 4 haitianos pegando 2 o 3 bloques hoy y eso no se va a terminar. Que en Cuevas no hay nadie en absoluto, que en la Adelaida Pérez ni siquiera el ministerio se ha declarado insolvente para 100.000 miserables pesitos para el Estado terminar y hacerle los pisos. Son 4 ejemplos latentes, pero si nos vamos a Gran Parada, Tenares, a La Jíbara en Tenares, si nos vamos al barrio Invi de Salcedo, en toda y cada una de las comunidades están todos parados, y nos vamos allá y va abajo, al Liceo del Boche, Eugenio María de Hostos, en Arenoso. Todos los centros están paralizados, hay un incumplimiento total del ministerio y hay una falta de pago. A Felicia de Jesús Morillo le deben 8 meses, a Neris Abreu de la Cruz de Senoví le deben 6 meses. O sea, hay una situación terrible en el ministerio y nosotros marchamos en defensa de una educación de calidad. Creemos que si la escuela marcha bien, nosotros vamos a estar mejor. Y por eso demandamos, exigimos que los padres y las madres asuman el compromiso. Que ustedes han elegido una representante que no se dejan ver, que solo están en contubernio con las autoridades. Y la ADP, los maestros, hemos asumido. Ayer se realizó la más grande manifestación que ojos humanos hayan podido ver. Hemos hecho otras, pero esto ha sido la más terrible, la más grande, la más monstruosa. Y dentro de poco vendrán otras más si no son resueltos los problemas del sistema educativo. Hoy los profesores, ustedes pueden ir a cualquier centro educativo, están en su centro planificando, realizando las labores que deben hacer y reflexionando sobre el sistema educativo, porque una de las medidas que ha tomado ese Ministerio de Educación con el terremoto navarro es simple y llanamente intentar castigar a los maestros con el régimen de pensión y jubilación y aumentarlo a 35 años de edad en servicio. Es decir, vamos a salir todos unos guiñapos, enfermos, destruidos en el sistema educativo, y eso no se lo vamos a permitir ni a Navarro, ni al gobierno, ni a nadie en absoluto. Y cada ciudadano debe defender el derecho que tiene a una pensión y una jubilación justa.